con la gente te dice que, oh, tú nunca vas a estar allí, tú nunca vas a estar famosa o buenísima, tú siempre vas a ser sola y boring. Eso no es cierto. Steffi necesita ver ahora lo más que pueda. Probablemente en 2 años ya ella no pueda ver lo mismo. Hola, me llamo Steffi, me vivo en Atlanta, Georgia y tengo 15 años. Me gusta pintar ojos porque yo tengo un problema con mis ojos, entonces yo sentía que fue mejor que yo las pudiera pintar en papel, porque yo siempre he querido pintar mis ojos con maquillaje, pero siempre hice mi ojo muy rojo de pronto o hice un desastre. Cuando te encuentras con Steffi, se siente luz. Esta jovencita irradia alegría. A simple vista, no se nota que ella todo lo ve oscuro. Y así, en la oscuridad, se sintió María Elena, su mamá, cuando se dio cuenta que algo no estaba bien. Bueno, la niña tenía aproximadamente unos 3 años y todavía ella no decía muchas palabras. Y cuando hablaba, hablaba como con eco. Entonces me decían las amigas, es que tú no le hablas, es que ustedes están solitas, ella necesita escuchar para poder hablar. Una prima me dice, Mayito, yo lo que pienso es que la niña no oye bien, pero a mí no se me había ocurrido. Entonces le dije, ok, vamos a llevarla para ver, porque la pediatra, nadie me decía que ella podía tener problemas con los oídos. Y entonces cuando la llevé con el otorrino dijo, wow, sí, ella no escucha absolutamente nada, ella escucha como si estuviera debajo de una piscina. Milagrosamente, Steffi empezó a recuperar la audición. Sin embargo, María Elena tendría que recibir otra dura noticia. Lo más terrible para mí fue cuando me dijeron que tenía retinosis pigmentaria. Eso fue lo más terrible para mí porque la retinosis pigmentaria es progresiva, es algo que no tiene, en este momento no tiene cura. Y me dijeron que se le iba a ir reduciendo el radio de visión. A pesar de su problema de visión, Steffi no ha parado de soñar. Ella sueña con cantar, bailar, pero fue en esta cuarentena que decidió pintar. Empezó a pintar ojos, los ojos que ella siempre ha anhelado tener. Cuando tú pintas esos ojos, ¿qué sientes? Que estoy en libertad. Ella tenía su mesa y ella empezó a pintar con pinta uñas. Ella usaba todos los esmaltes. Íbamos a la tienda del dólar y ella compraba y me decía, cómprame. Yo le decía, pero si tú no tienes uña, no tienes nada de uña. Tú no tienes uña, ¿para qué no? Y entonces me di cuenta que ella cogía los pinta uñas y con eso era que ella podía ver los trazos más. Y entonces también marcadores. Y con los marcadores es que ella podía ver lo que estaba pintando, el color más fuerte. Porque la primera vez que lo hice, mi mamá decía, ay Dios mío, eso está feo, ¿por qué no pintas una casa, una familia, algo diferente? Pero ¿por qué eso? Se ve horrible. Y digo, ella, yo la quiero pintar, ¿qué es tu problema? Entonces ella empezó a hacer ojos y yo decía, pero pinta un pajarito, pinta un paisaje, pinta algo, ¿por qué pintas esos ojos tan extraños? Y entonces me decía, no mamá, esos ojos están ahí hablando y... Ella gustó una que es naranja y dice, ay, Dios mío, Chefi, yo la quiero comprar a mí misma. Digo, ahora sí le gusta, ¿eh? El trabajo de Steffi llamó la atención de su tutora e inmediatamente se lo hizo saber a su madre. Me dijo un día, ¿sabes qué? Tu hija pinta y pinta muy bien. Y pinta un arte diferente y ella tiene un estilo. Entonces me quedé meditando, ¿es cierto? Y me dice, sí, mira, y ella se tomó el trabajo de seleccionar todo el trabajo que había hecho Steffi, los agrupó, ella hizo una carpeta, ella agrupó todo y me dice, mira, este es el trabajo de tu hija. Ni la misma Steffi sabía lo bien que podía pintar, pues ella solo expresaba a través de sus pinturas lo que veía con los ojos del corazón. Ella tiene claro que su talento viene de lo divino, de ese Dios que siempre les ha mostrado que lo imposible es posible para él.
Porque él siempre estaba a mi lado mío. Yo he conocido a él porque estaba en Pampers. Pero yo sí sé que él tiene una palabra grande del poder de él, de toda mi arte. Y realmente mi fuerza me la da Dios. Fueron doblar rodillas todo el tiempo. Y creo que sin él no lo hubiera podido lograr. Me dice así, con estas palabras, y no te he dicho que contra todo diagnóstico, contra todo pronóstico, ella es mi hija y está en mi mano. Ese día descansé. María Elena lucha por cumplir los sueños de Steffi. Por eso quería llevarla a París, pero la pandemia del COVID-19 les hizo cambiar los planes. Yo no quería tener una fiesta tan grande y toda la gente tener como un vestido grande y todo así. Yo quería pasear el viaje. Eso siempre me ha gustado, ir a otro mundo. De hecho, le dije a Steffi, mira, he estado ahorrando por 3 años mi plata de mis taxes y esa plata he decidido que tú y yo nos vamos a ir a París. Llegó la pandemia y la pandemia cambió todo. Entonces le dije, bueno, mami, no. Y no vamos a irnos de viaje, pero entonces sí vamos a hacer una fiestecita. Y ese día llegó. Y Steffi fue toda una estrella. Al lado de su mejor amiga, su madre, pudo sentir el amor de tanta gente que la quiere. Ella es mi mundo, ella es mi sol y mi luna. ¿Qué, tú tienes problemas de ojo o tienes problemas de otras partes de tu cuerpo? Eso no significa que ya te paró tu vida, ya no puedes hacer más nada, no. O sea, tú puedes hacer muchas cosas que tú no sabes, como a mí.